A decir verdad, no tenía planeado este video y surgió nada más tras unos comentarios e interacciones que he tenido. Así que desde ya me disculpo si se me salta el lado fanboy. Es innegable que cuando hablamos de Nintendo, esta compañía desde siempre ha buscado revolucionar y competir en el mercado con propuestas alternativas a simplemente demostrar qué tan potente es la consola de videojuegos, con juegos que son más cinemática que juego. Algunas veces les sale bien, otras veces les sale para el culo. Pero más allá de las capacidades de una consola, algo que nadie puede decir nunca es que los juegos desarrollados por Nintendo son un estándar en cuanto a calidad y factor de entretenimiento. La Wii U fue una consola bastante peculiar. La misma no presentaba una mejora gráfica tan sustancial de su predecesora, la Wii, y repetía el concepto del uso de los controles por movimiento. A simple vista luce aparatosa e incómoda, y su precio, en comparación a sus competidores, la hacía ver como una mala inversión, sin mencionar el poco apoyo que tuvo de las third parties. Ahora sí, todo muy lindo, la Wii U es una mierda y bla bla bla. Estos son los típicos comentarios de gente que nunca jugó esa consola y creen que los gráficos definen un juego. Los que no se dejan llevar por el prejuicio y llegaron a probar la Wii U, se toparon no solo con una consola cómoda de utilizar, sino que también con una gran calidad de juegos AAA, los cuales, con la ausencia de la third party, fueron capaces de remar una generación entera e incluso resultar una amenaza para sus competencias. Lamentablemente, como todo en el mundo, la calidad no es lo que importa, sino los números, las ventas. Y en este apartado, la Wii U fue un fracaso. Pero como dice el dicho, siempre que llovió, paró. La Nintendo Switch, sucesora de la Wii U, ha sido capaz de entrar al mercado con todo. No solo se ofreció una propuesta alternativa al ser una consola híbrida, sino que logró mucho de lo que la Wii U no había podido lograr. Apoyo de las third parties, comodidad en su manejo, un precio que, aunque elevado, se ajustó a los estándares para lograr ventas decentes, más que decentes. Aún no se cumplió un año y ya logró tener más ventas que la Wii U en todo su tiempo de vida. ¡Auch! Ahora, como siempre, cretinos que critican la consola siempre los va a haber. Gente que se queja de que la consola es muy pequeña, de que la calidad de la misma, de que es cara, de que Nintendo no se renueva y un montón de etcéteras más. Pero la queja más grande ha venido en forma de los juegos. Más precisamente, de los ports. Verán, en su catálogo de juegos, el cual muchos alegan que es pequeño, pero vuelvo y repito, la consola no tiene un puto año desde que se estrenó. Además de sus juegos exclusivos, se han agregado un montón de juegos los cuales también estaban disponibles en la consola anterior. Sin ir más lejos, Breath of the Wild, su juego de estreno, fue un lanzamiento doble para ambas consolas, el juego de despedida de la Wii U y el de la bienvenida a la Switch. Tras eso, se decidió adaptar unos cuantos títulos más que tuvieron buen desempeño en la Wii U para que se mantengan vigente un tiempo más en la Switch. Y en otros casos, se los lanzó con más contenido para justificar su compra en aquellos que ya jugaron la versión anterior. Y les ha resultado muy bien. No por nada, uno de los títulos con mayores ventas en la Switch es el port del Mario Kart 8. Pero aquí es donde vuelven los imbéciles alegando que ¡ay, la Switch está viviendo solo de los ports! ¡Nintendo ya no sabe crear nada nuevo y original que no sea un juego de Mario o Zelda! ¡Doble! Ahora, lo que me sorprende es que la mayoría de estas quejas las escuché incluso de fans de Nintendo, alegando que Nintendo está siendo irrelevante a la Wii U al traspasar sus juegos a la Switch. A ver, ¿qué pasó aquí? Primero que nada, es un término del marketing básico que cuando un producto es sustituido por otro en el mercado, el anterior queda obsoleto en cuanto a comercialización. Es básico, pero en cuanto a consumidores, si tienes y usas la máquina, obviamente para ti no es obsoleta y le seguirás dando uso. Muchos han dicho que se sienten ofendidos por la artimaña de Nintendo de portear juegos de Wii U a Switch.
¿Qué acto de maldad inconmensurable que es el de adaptar juegos que por culpa de las bajas ventas de una consola no hayan podido ser probados por más público y ahora que son adaptados a una consola con mayor alcance puedan ser jugados por más gente y que la mayoría de los casos agregan contenido nuevo? ¡Insensatos! Nintendo debería sacar un adaptador que permita jugar juegos de Wii U en la Switch y asunto resuelto. Pendejo, si quieres jugar a la Wii U, cómprate una. Apuesto a que deben de haber muchas a la venta hoy en día. Muchas veces las capacidades de una consola se ven limitadas al adaptar sus capacidades para que sean compatibles con la generación anterior. La retrocompatibilidad es tanto buena como mala. Pónganse a pensar. Si hacen eso, ahí en verdad hacen completamente inútil la necesidad de tener una Wii U y limitan a la Switch a reducir sus capacidades para que sea compatible con la generación anterior. Sony entendió eso en su momento con la PlayStation 3 y 4. Además, para eso justamente existen los ports, que... Oh, espera, ¿pensabas que los ports era algo que se da ahora en la Switch? ¡Oh! ¡Oh! Imbéciles. Lo peor es que me han alegado que estos ports perjudican a la Switch porque nos están vendiendo juegos que ya conocemos y en la misma oración dicen estar emocionados porque Skyrim y Dark Souls van a salir en la Switch. ¿En serio? ¿Ven hasta dónde llega la hipocresía de la gente? Se quejan de los ports, pero bien que ansían otros ports. Y no me extraña que esos mismos estúpidos son los que piden a gritos ports del Smash para Switch. La Switch es una propuesta innovadora de parte de Nintendo que demuestra que no se necesita potencia gráfica para formar parte del mercado y que además de sus juegos AAA, se ha abierto más hacia las third parties y el desarrollo de indies, además del atractivo de su portabilidad, que es un plus que la hace una buena opción. Los ports son un agregado al catálogo y una oportunidad de volver a jugar o jugar por primera vez títulos que lamentablemente no pudieron abarcar un público mayor por las limitancias de su consola. Pero algunos creen que esto afecta a la industria y perjudica al mundo de los videojuegos. Uy, pues discúlpame, señor analista de sistemas con doctorado en administración de empresa. No sabía que tú sí sabes lo que las empresas deben hacer para tener éxito. Pendejo, si no quieres jugar, no lo juegues. Nadie te pone una pistola en la cabeza. Yo por mi parte soy feliz de poder conseguir una consola que me ofrece nuevos juegos y la chance de jugar juegos que no tuve la oportunidad en su momento. Además de juegos de que, aunque ya lo jugué, felizmente lo jugaría de nuevo. Vuelvo y repito, voy a comprar el Hyrule Warriors por tercera vez sin dudarlo. Esto es todo. Perdonen si me ofusqué mucho en este video, pero la verdad es que estos temas son muy recurrentes a la hora de tirarle mierda a Nintendo, y como fanboy que soy, no puedo evitar molestarme, más que nada al ser elementos que todas las compañías hacen, pero solo porque Nintendo las hace, ya es malo. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo, antes de quejarte, piensa.